En el centro madrileño, que parecía ahí este Guasú ahí de regañada ahí. No, este parecía así como de quítele que le iba. Pues, yo no abrazo la boca. Bueno, vamos a trabajar ahora. Ya saben que en metafísica, ¿qué estudiamos? Todo aquello que existe, pero bueno, no hay una. No lo podemos ver, pero que existe, como el pensamiento, como el sentimiento. Y en este caso la palabra es también algo que marca y que en realidad unas palabras siempre se nos quedan y son justamente como cada uno de nosotros nos podemos comunicar y cómo se transmiten. Entonces las palabras tienen un gran poder y un gran peso en nuestras vidas. Nuestra vida ha sido marcada y está marcada por todas las palabras que hemos dicho y por lo que nos han dicho. Es como si nos hubieran tatuado la piel. Y se nos ven. Si alguien te dijo que podías, que eres bueno, que eres agradable, que eres bonito, que eres tal y cual, eso se te deja ver en tu piel, en tu vida, en tus asuntos. Y al contrario, también aquellas palabras que nos han marcado de manera discordante, también se nos ven. Se nos ven en el rostro, se nos ven en el entrecejo, se nos ven en cómo reaccionamos. Todo eso es producto de qué hemos recibido. Entonces, vamos a trabajar muchísimo el poder de la palabra. Es lo primero que empieza a trabajar un metafísico. ¿Por qué? Porque va de la mano al pensamiento. La palabra y el pensamiento trabajan siempre de la mano. De tal manera que no puedes hablar algo que no ha pasado por tu mente. Y no puedes pensar algo que no has dicho. Entonces, tu pensamiento en algún momento se van a volver tus palabras. Cuando estás en la discusión con alguna persona y le dices, es que eres una horrenda, fea, y le sacas los trapitos al sol a la persona, y luego dices, te disculpas, dices, ah, no, es que no, yo no te quise decir que eras una fea, amargada, y demás. Yo no pienso así de ti. Si lo dijiste, es que estaba guardado ahí en el reservorio mental, no te salió eso. Así. Entonces, debemos de ver eso y de estar muy cuidadosos con el uso de nuestra palabra, ¿verdad, Margarita? Porque si se te sale el nombre de un novio con el otro, entonces, nada, entonces tienes que trabajar tu palabra correctamente todo el tiempo. Es así, incluso, que no nos damos cuenta el poder que tienen nuestras palabras en las otras personas. Puede ser que tú veas a esa persona bien y que le vale un comino lo que tú dices, pero tú no sabes cómo es el corazón de esa persona y a lo mejor toma como number one lo que tú le platicas y lo que tú dices y a lo mejor no sigue tus consejos y te dice, mira, apliqué esto que tú me dijiste y me funcionó bien, porque bueno, las personas tienen su ego, ¿entiendes? Entonces no pueden decir que muchas veces darte la razón porque pues, tienen una postura así, pero sin que tú te des cuenta, esas personas te hacen caso. Y entonces cuando uno utiliza palabras con esas personas que son incorrectas, que son erróneas, no estoy hablando de las groserías, porque aquí saben que el primero que habla mal soy yo, que dice malas palabras y que da metafísica 3X y todo, ¿no? No me refiero a las groserías, sino a la intención detrás de las palabras. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos porque esa persona, así como de receptiva es contigo, tú no sabes un día si le dices algo negativo acerca de esa persona, lo traumas de por vida. Y les voy a decir que casi es un hecho que ustedes tienen influencia con la gente que está a su alrededor. Porque ese poder de la palabra se va desarrollando. A mí no me da preocupación que una persona de ahí que va pasando con su coche hable mal, o que la vecinita o que el compadre diga, no, me voy a morir, comadre, con esto que ocurrió y todo, porque él lo dice y no se muere. Pero un metafísico, una persona que ha entrenado su conciencia y que sabe la importancia de las palabras,
cualquier palabra que diga le va a regresar, pero aceleradamente. Aunque uno lo diga de broma, eso se asoma, ¿verdad? O sea, la situación se asoma con la palabra. Entonces, tú ya no puedes hablar de verrugas porque te sale una verrugota. Tú no puedes hablar de que la economía está mal porque luego la primera economía que empieza a estar mal es la propia. Tú no puedes decir y conectarte con la fealdad de otras personas porque el primero que está expresando eso eres tú. Uno debe trabajar su observación y debes estar muy atento de eso. Y puedes ver a personas egoístas, puedes ver a personas que nada más piensan en sí mismos, que nada más jalan para su molinito y demás. Ok, pero no hables acerca de ello. No permitas viralizar o virulizar esa información. Entonces, las famosas cadenitas del WhatsApp. Hoy me llegó la última, que si en lugar de dejar de comprar tal cosa, dejemos de comprar tal cosa para que por tanta cosa que está por ahí, está muy bien. Si tú piensas así, está perfecto. Pero no estés desparramando la miseria, la negatividad, los pensamientos de carencia, ni nada con los demás. Y esto es así. A tu mente pueden llegar los pensamientos. El único asunto es que no te puedes permitir hablarlos. Ese es el detalle del que debes de estar muy claro. Por eso se dice que las personas sabias no dicen todo lo que piensan, pero sí piensan todo lo que dicen. Entonces es tan importante esto que les voy a mostrar, basado justamente en mentalismo, el pilar de la metafísica. Todo esto está aquí mucho más amplio y mejor explicado. ¿Cómo funciona esto? Nos dicen las escrituras algo acerca del poder que tienen las palabras. Vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es muy interesante. Sabemos que la Biblia en sí no es un cuentito que te leas y que las cosas así ocurrieron literal. Hay cosas que sí, pero hay cosas que están ahí en metáfora para que uno, utilizando sus poderes, para que uno pensando, utilizando la capacidad que uno tiene, pueda meditar y pueda obtener la enseñanza de eso. En el principio, el origen de todo era el verbo. El primer decreto que se dice en las escrituras fue: hágase la luz. Fue el origen de todo. ¿Qué quiere decir que se haga la luz? Que se manifieste el bien, que se manifieste la paz, que se manifieste la tranquilidad, que se manifieste la salud. Todo eso que vemos como positivo en nuestro mundo, eso es la luz. Y nos dice después, y la luz se hizo. O sea que lo que sigue al decreto es la manifestación. Siempre las palabras producen y manifiestan cosas. Y más cuando eres consciente de eso. Más acelerado. Pero aquí nos dice Juan, cuando empieza a escribir, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Quién levanta la mano? O sea, que la palabra se utilizaba correctamente. Porque este es el asunto que nosotros debemos de estar pendientes a cada instante. Tú debes de verificar si lo que tú vas a hablar es lo que hablaría un Dios. Por ejemplo, Dios es un concepto, por supuesto, donde hemos puesto toda la más alta información, todo lo superior, todo lo, la prosperidad, toda la salud, toda la armonía, toda la paz, la felicidad. O sea, cuando tú dices amor, se dice que Dios es amor. ¿Pero esto qué quiere decir? Que cuando tú amas, eres Dios, porque eres una de las cualidades originales de allí. Entonces, en el origen, era todo el verbo era utilizado como Dios manda. Era utilizado para hacer el bien, para ayudar, para servir y demás. Y
de ayudar con todo eso. Y el verbo era Dios. Cada uno de nosotros aplicábamos nuestro decreto positivamente. Luego se dice que el hombre cayó en esta que se llama la tentación de el bien y el mal. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Ya muchas escrituras después, ¿verdad? Sigue siendo el Génesis, este es el Génesis, pero nos dice que el hombre empezó a probar del árbol del bien y del mal, que en ese jardín había puros árboles buenos, o sea, árboles del bien y del bien, o sea, no había... Pero cuando el hombre probó el árbol, el fruto de la, del bien y del mal, es cuando cayó del estado de gracia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando el hombre comía y hablaba bien y bien, le iba re bien. Estaba en el paraíso. Y es así cuando uno empieza a utilizar su palabra correctamente. Se te empieza a acomodar tu vida. Es el primer, la primera muestra de que una persona está ordenando su vida cuando utiliza su palabra correctamente. Pero después, no se crean nada de eso que la Eva... que la Eva fue la que le dio la tentación a Adán y todo eso es pura metáfora. Ya luego se los explico, pero para que no sigan culpando a Eva, ¿verdad? A la mujer de llevar la tentación y demás. Sí, no, muchas cosas inventa la gente. Entonces debemos de quitar eso que no hay mal que por mujer, que la mujer es el mal, ¿verdad? Sí, que no, por mujer no venga. Más bien comió y pensó mal. Tragó y pensó mal, ¿verdad? Porque el que piensa al mal se le pone el tamal. Filosofía, ¿verdad? Una filosofía contigo. Entonces, el asunto fue que cuando el hombre probó del fruto del, empezó ya a ver tanto cosas buenas como malas, claroscuros. Fue allí cuando el hombre cayó. Y esa tentación existe hoy en día también. Estás con tus amigochos allí en el trabajo, en tu escuela, en tus labores y demás, y están hablando de la economía, de algo triste, chismeando acerca de alguien que le pasó algo discordante. Te acercas así con ellos y te dicen, ¿verdad, Román, que está re feo el barrio ese? ¿Verdad que está re mal la economía? ¿Verdad que esto está de la patada y ellos están esperando que tú le hagas y que les digas? Y allí está la tentación. No es que te va a venir una serpiente ni que te va a... Es la tentación de utilizar tu palabra negativamente. Y si tú les haces así tan siquiera, ya, te cargó el payaso, ¿verdad? Estás afirmando eso que esas personas insinúan. Y por supuesto es una mentira todo eso. Entonces uno no se puede poner de acuerdo con la negatividad porque tú eres la primer víctima de eso. Si tú les dices que sí y luego uno va, qué sé yo, en el taxi o está ahí en una fila esperando el turno y demás, y la gente ves ahí cómo se está quejando y quiere expresar su cosa y hablar mal de las cosas y hablar de pobreza y hablar de robo y hablar de esto y hablar de otro, no te sumes. No caigas de tu estado de gracia. Si a ti te va bien, si no te ha cargado el payaso, si a ti te fue bien en la feria, no tiñas eso. Porque cada quien habla de acuerdo a cómo le va en la feria. Entonces tenemos que estar muy atentos y muy claros y muy lúcidos para saber qué palabra vamos a decir. Si decimos un sí o si decimos un no, estamos utilizando nuestro poder. Y hay que decirle a lo negativo no. Yo he encontrado algo que le llamo un deslinde amistoso, así como las aseguradoras, ¿verdad? Y va de la mano con la técnica que ya les enseñé. Oye, que Román, que esto está pésimo, fatal y todo eso, y les hago. Doy un paso atrás, doy otro paso atrás. ¡Ay, me están hablando por allá! Y me voy. O bueno, si tienen ya tecnología y demás. ¡Ah, espérenme un momento, me está llamando! ¿Qué sé yo? Si no les quieres decir que están hablando pura negatividad y demás,
aplica tu ingenio, pues, para eso te dio Dios esa mente. Entonces, tú debes de verificar si lo que vas a hablar tiene, es parte de Dios para regresar al origen, para que te vaya bien en la vida, para que te goces de la vida como debe de ser, que necesitamos todos gozarnos la vida. A eso venimos, pero por ignorancia, por no conocer esto, uno cae en los errores y es error tras error tras error. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A una persona que le fue mal en la feria, habla mal. Y como habla mal, le va mal. Y como le fue mal, habla mal de cómo le fue. Y como le fue mal, tiene razón para hablar mal, aparentemente. Si ese es el caso, uno debe de ponerle stop. Tiene que ponerle alto ese círculo vicioso. Es como jalarlo, estarlo jalando cada vez. Exactamente, le estás dando cuerda a la máquina. Estás jalándole, dándole, y cada vez te estás ganando la peor experiencia y cada vez peor. De tal forma que hay personas a que se pelean. Estás en un consultorio médico y dicen, no, pues a mí me pasó esto. Ah, sí, pues a mí me dieron 5 cicatrices y me cosieron 20 veces y me caí 30. Y cada quien presumiendo a quién le fue peor. De locos. Nada. Si quieres terminar con cualquier episodio negativo que haya ocurrido o que esté ocurriendo en tu vida, chitón, calladito te ves más bonito. Corta y libera. Román, y si se graba en la mente, da todo lo negativo. Todo. Les voy a explicar cómo funciona eso. Por eso, cuando nosotros empezamos a recibir esta información positiva, es como que se nos despiertan células en nuestra mente que estaban allí, pero estaban adormecidas. Entonces empieza a realizar un proceso de sinapsis neuronal, donde vamos llevando, haciendo luz en nuestra mente. Entonces se cumple el decreto, hágase la luz. Ya se los voy a explicar en la conferencia del sábado. Entonces, cuando también hay el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que ya les he explicado, ¿qué será entonces amar a Dios sobre todas las cosas? A ver, levante la mano, por allá atrás la levantamos. ¿Sí? ¿Y qué más? Dios vive dentro de ti, por supuesto. Pero aquí viene el plus. Tienes que aferrarte al bien en tu vida. Tienes que aferrarte a que te va a ir bien. O sea, no solamente tienes que tener confianza y debes de estar abierto a que lo bueno te ocurra. No. A mí me debe de ir bien porque yo hablo bien, no utilizo mi palabra negativamente. Y te aferras a eso, aferrarte a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todo lo que esté ocurriendo, por el cuadro de apariencias que se esté expresando en tu vida, tú debes de ponerte por encima de eso. Sí, porque Dios es amor. Exacto, y entonces te recuerdas la verdad y recuerdas todo lo que sabes de Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es armonía, Dios es felicidad, todo lo que sepas, pues, te lleva. Entonces, cuando tú estudias metafísica, se te van haciendo luces en la mente y se cumple ese aspecto. La mecánica del pensamiento. Todo lo que te ocurre, todo lo que te dicen, todo lo que dices, se te graba en el subconsciente. Y el subconsciente lo acepta inmediatamente. Él no pregunta, él no dice, ¿estará hablando de broma de su nariz de chocolate o de su nariz de papa? ¿Estará hablando de broma de que le va muy mal en el amor? El subconsciente no distingue clases sociales, todo. Ese es el asunto. Yo empecé a dar charlas de metafísica muy chiquillo, sigo chico, pero son otras cosas. Entonces, esto es lo más importante. Uno descubre que la mente y el subconsciente no distingue raza, sexo, no distingue a qué Dios le oras, no distingue a qué hora vas a por el pan o si te prefieres las tortillas. El subconsciente, a todos parejos, es en lo que nos parecemos todos los seres humanos. Y no nos damos cuenta cuando sale, ¿no? Es el problema, lo negativo. Así te das cuenta cuando ya tienes el agua hasta acá, cuando ya se te fundieron los focos, cuando ya te ocurrió algo. Así es como el hombre se da cuenta
que tiene en el subconsciente, porque en el subconsciente no está guardado nada bonito. Le dicen los profetas la cueva de los chacales, para que tengan una idea. Entonces, cuando recibe esa idea el subconsciente, automáticamente empieza a buscar cómo producirla. Entonces, esa persona que dijo un día de broma que tenía nariz de papa, se va viendo en el espejo y cada vez... así. Como los que dicen estoy gordo todo el tiempo. Cada vez están más gordos. O cuando pensamos también que comemos con culpa, ay, porque estoy a dieta, más engordamos. Exacto, porque te estás considerando gordo. ¿Por qué estás a dieta? Porque sientes que algo. Entonces es el primer punto, salirse de ese estado de la caída, de la pérdida, de la negatividad. Incluso es así, cuidadito con los apodos. Está este asunto, ¿verdad? Donde se ve que los amigos cuando se casan, sabes que ya se casaron porque ya empiezan a llenar el tambo allí. Dice, ah, te sentó bien el matrimonio, por no decirle otra cosa, ¿verdad? Pero vas a su casa y entonces no importa cuánto tiempo lleven juntos y demás, la mujer le dice, gordo esto, gordo el otro, gordo aquí. Y la gorda, ay, es que mi gorda se fue con sus amigas. Espérate. No, hay que detener todo eso, porque eso se graba en el inconsciente. O si de niño te han dicho el chaparro o el chapo, que es el diminutivo de chaparro, el chapo. Imagínense, ya diminutivo del diminutivo. Está comprobado criminalísticamente hablando que un ser humano al cual desde niño se le ha nombrado por apodo tiene más posibilidades de incurrir en delitos en el futuro. Y en metafísica lo sabemos, tu nombre tiene una vibración. Como te llamas, cada letra tiene una vibración que tiene asignado un número, que tiene asignado una onda de frecuencia. Que si alguien te lo desvaría, te lo desvirtúa y demás, puedes estar sufriendo eso. Las palabras son importantes. Tú te llamas así, claro que tengas un nombre bonito, ¿verdad? Si tú te llamas... ¿Cómo? Mara. ¿Mara? ¿Qué es eso? Ah, ¿cómo? Márgara. Mara. ¿Mara? ¿Así es el nombre? Significa amargura. Ah, bueno. Si tú te llamas así, pues cámbiate de nombre. Silvia. Ah, Silvia, yo sé qué significa Silvia. ¿Eh? ¿No sabes? Ah, pues te lo voy a dejar de tarea. Ok. Ah, significa algo así como reina de la naturaleza. O reina como de la ley natural. Cada nombre tiene un significado. Tú debes de saberlo. No es mágico, ni te va a pasar nada, ni para que te creas ahora Cleopatra. Y... no, pero debes de saber con qué está vibrando tu nombre, qué vibración traes. Hay apellidos que traen cierta vibración, por ejemplo, Refugio. Ah, no, ese es un nombre, ¿verdad? Es como un resguardo. Hay Socorro. También tiene su vibración, ¿verdad? Todos le piden a auxilio, a Socorro, todos le piden consejo. Paloma, Gaviota, Dolores, o como mis tías, una se llama Blanca y otra se llama Rosa. No crean que tengo tías de todos los colores, nada más. Así, ¿verdad? Bueno, como dicen por acá, ¿verdad? Haiga sido como haiga sido. Tienes que saber eso, y si no te gusta tu nombre, cámbiatelo. Ya lo permite la ley. Incluso ya no permite maciosares, ni la ley ya no te permite que te nombren cualquier cosa, ¿no? Ni Malamén. ¿Eh? Ni Malamén. ¿Malamén? ¿Ese es un nombre? Bueno. El subconsciente producirá una vez que se haya aceptado la idea. Si uno hace el decreto, no lo acepto, le quito poder, hacia todo eso, todo lo hará en el inconsciente. Exactamente, y es lo que les platicaba. Cuando tú tienes una idea tan arraigada, te la han dicho una, dos, tres, cuatro, cinco, se hace un cristal, esa idea, una cristalización. Y entonces que tienes que ir rompiendo solo y únicamente
a punta de decretos. Es el poder de la palabra. Así como nos hemos ganado las peores experiencias o las peores vivencias de nuestra vida por el mal uso de ella, podemos ganarnos las mejores gracias a su uso correcto. Vamos a leer, por favor. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos se graba en la mente subconsciente. Subconsciente acepta una idea e inmediatamente intenta ponerla en acción. Utiliza la ilimitada energía de la mente de la raza y luego la ley de la naturaleza con tal de salirse con la suya. El subconsciente lo producirá una vez que se haya aceptado la idea. Entonces, la gente vive su vida como tiburón 7. Le pasa de todo, y hay gente que dice, ay, es que a mí me pasa de todo. Pues sí, ¿por qué? Porque lo estás diciendo. Y entonces ahí viene el peor error de todos. Hay gente que se me acerca y me dice, Román, mis decretos no se cumplen. Espérate, si no se cumplen, se está cumpliendo tu decreto. Entonces sí se cumplen tus decretos. ¿Sí lo pueden ver? Claro, todos tenemos ese poder. Hay gente que dice, ay, tú decreta por mí porque yo todavía no. A ti sí te escucha Dios, ¿no? No, todo el mundo tiene el poder porque está trabajando con su propio subconsciente, con su inconsciente. Es tan tremendo eso. Entonces aquí viene la clave. Tienes que hacerlo subconsciente. Una idea tiene que pasar por la mente subconsciente para producir resultados. Entonces, lo que tú quieras manifestar en tu vida tienes que primero llevarlo al subconsciente. Es allí donde, por ejemplo, si lo viéramos desde el punto de vista de espiritual y demás, es lo que se llama la fe. Es el proceso mediante el cual una idea se graba en el subconsciente, una idea positiva. Y por eso nos decía el Maestro Jesús que si tú tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, esa montaña le dirías que se mueva y se movería. Porque esa semilla o esa fe es el cambio mental respecto a una situación. En lugar de tener sembrado allí una semilla de discordia, de pelearte con tu jefe o de pelea con la autoridad, la cambias por amor, por aprendizaje, por respeto, etc. Y entonces se te empieza a producir algo distinto en tu vida. Pero tienes que llevarlo a cabo. No hay nada más interesante a veces que para ver los efectos de la fe y demás que en la prosperidad. La prosperidad es algo que cuando tienes se nota y cuando no tienes se nota. Y es justamente donde uno puede ver cómo anda su energía uno. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona cuando se siente pobre, se deprime. Y como se deprime, le viene más pobreza. Y como no tiene, pues se deprime más y como se deprime, así. Así con cualquier cosa, una persona que tiene deudas, se preocupa por las deudas y como está preocupada, como no está bien con su naturaleza, con su tranquilidad y demás, le viene más carencia y se preocupa más y así. Es un círculo también vicioso que debemos de romper en algún momento, quedándonos en paz. Román, pero haz de cuenta, si queremos hacer algo a que entra el inconsciente, hay que repetirlo varias veces. Sí, y aquí viene el dato. Es lo que hacemos en metafísica. ¿Ustedes creen que decretamos tres veces las cosas por qué? Para que amarre en el inconsciente. Y entonces haces tu decreto. Yo vivo rebosante de riquezas. Y hay una práctica que hacemos, que es la práctica de la provisión cuando damos nuestra donación. Ese es un ejercicio de conciencia. Cuando tú tomas tu dinero, reconoces que, número uno, tienes tu dinero. Y si tienes dinero, eres pudiente, tienes. Entonces le estás diciendo a tu subconsciente, yo, porque puedo, doy. Yo tengo porque puedo. Y es un ejercicio de mucha conciencia cuando uno da. Porque está haciendo ese trabajito de reeducar al subconsciente. Y esa es una de las claves. Por ejemplo,
cuando uno necesita expresar prosperidad, uno tiene que cambiar, número uno, la idea a nivel mental y decir, yo no acepto la carencia, yo acepto la prosperidad. Mi mundo lo contiene todo, yo vivo rebosante de riquezas, yo tengo dinero, gracias a Dios que así es. El decreto que más te guste, pero te pones con eso. Y luego haces la práctica consciente. Yo siempre les recomiendo esto, de que uno se saque su morralla, se saque su bolo. Y a cada persona te vas a salir a buscar a quién darle dinero. Entonces al que esté afuera del subterráneo, del metro, al que esté en el camión pidiendo que se suba a cantar, al organillero. ¿Sí hay por aquí todavía organilleros? Sí. Cilindreros, ¿verdad? Entonces te vas a hacer tu práctica. Y claro, te sigues con tu decreto. Mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo. Estás grabando en el subconsciente el nuevo pensamiento. Con tu decreto, por supuesto. Porque necesariamente se está grabando allí la información. Entonces, aquí viene el asunto. Vas con tu decreto. Mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo. Se te acerca un por Dios y le dices, no tengo. Mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo. Yo soy rico, tengo dinero. Entonces, ¿qué en verdad te afloró el subconsciente? Porque ya incluso esas frases las tenemos en automático. ¿Por qué? Por una repetición que tuviste desde que tus padres en algún momento lo viste y te decían, no se tiene, no tengo, ¿tú crees que hago dinero? ¿Tú crees que surro dinero? ¿No? ¿Tú crees que el dinero está en los árboles? Tanta cosa, y te grabaron una semilla de carencia que luego se manifiesta y observas en tu vida. Y ahora ahí está el modo de transformarlo. Ya. Sí, hay muchas. Tienes que ser ingenioso para eso. Puedes decir, número uno, lo dejé en el otro pantalón. Y bueno, la gente se va a reír, pero al mismo tiempo... Pero al contrario, tú debes de adelantarte a eso, ¿me entiendes? Y siempre tener algo para dar, un dulcecito, esto ayuda, o sea, siempre podemos darle. Hay un hombre que se pone aquí enfrente. Sí, Pedro ya se lo tiene bien estudiado, ¿verdad, Pedro? ¿A qué hora llega? ¿Qué hace? Oye, si no te piden cambio, el día de la brigada, no, ya lleva su cambio, dice, no tengo para comer. No sé quién andaba cambiando, y dice, yo me cambio. Ah, claro, la falla. Entonces, debes de estar listo. A lo mejor, por ejemplo, comiste hoy, pero sobró pastel de la fiesta, sobró una rebanada de pizza. Tú te sales con esa rebanada de pizza a practicar tu prosperidad y se la das a un niño. A los niños nunca les den dinero porque les garantizas que los van a seguir explotando. Dales una pizza, cómprales un alimentito, llévalos al Starbucks a comer algo, etcétera, etcétera. Mamá, para quitar eso que se grabó del inconsciente, también sería así. Sí, es que lo que les estoy diciendo es que tienen que trabajar con el subconsciente de raíz. Y el subconsciente lo único que distingue son tus actos. Entre más fuerte sea esa transformación, más se graba en el subconsciente y se borra la información errónea. O sea, si tú rompes y dejas de actuar como usualmente actuarías, estás rompiendo y estás reeducando al subconsciente. Y el subconsciente como que lo pones en apuros y dices, espérate, esta información no la tenía. Voy a tener que aprender algo. Porque eres un bibliotecario. Y una información que todavía no tiene, la busca. Y entonces la graba. Entonces, es de lo que se trata. Llevar una idea al subconsciente. Y eso solamente ocurre con la práctica. Por ejemplo, cuando hacemos el mudra del dinero, ese mudra o ese es una sensación que dicen, ah, cuando tengo dinero le quema las manos, ¿verdad? Hasta te da comezón, que te va a venir lana. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Reeducando tu subconsciente. Sí. Por eso dicen, dinero llama dinero. Claro,
Exactamente. Y hay una frase más fuerte. A los que no tienen se les va a quitar y a los que tienen se les va a dar más. Uno cuando lo ve eso sin educación, sin metafísica, dice, ¿cómo puede ser que las escrituras digan eso? Por supuesto. ¿Eso dice la Biblia? Sí. Pero ¿esto qué quiere decir? Que el que tiene el estado de conciencia se le va a dar más. Y el que no tiene se le va a quitar porque su inconsciencia le va a quitar. Vas a padecer más de eso. Alguien que tiene dinero y que, bueno, vaya, no tiene problemas con esa situación, pues está tranquilo, ¿no? Está sí. Con esa paz mental. Y la persona que no lo tiene es justamente porque le pone la atención a donde no lo tiene y por eso no prospera. Claro. Por supuesto, cuando tú tienes paz, atraes todo lo bueno a tu vida. Cuando tú tienes paz mental, viene a tu vida todo lo bueno. Pero cuando tú pierdes la paz, ni el dinero, ni el amor, ni nada te llega. Lo primero que uno necesita es paz. Y aquí viene el punto. Estoy hablando acerca de prosperidad, que es un concepto mucho más específico, pero al mismo tiempo amplio. Porque la prosperidad para una persona puede ser el amor. Porque ahí va incluido todos los besitos que te van a dar y que vas a dar. Los cariñitos, y eso también es prosperidad. Que te vaya bien. Apréndanse esto. Prosperidad es que lo que tú decretas se manifiesta. Cada quien tiene un estado de conciencia de prosperidad distinto. Cuando hablamos de prosperidad es distinto. Porque puede incluir dinero, sí. Y es muy importante y hay que decretar dinero siempre porque lo utilizamos a diario. Pero también incluye otros ámbitos de nuestra vida que están por allí. Cómo vivir, por ejemplo, en una ciudad donde el clima los 365 días del año es agradable. Eso también es prosperidad y te lo has ganado. Ya te quiero ver allí en Suecia y en el Polo Norte. Pero a veces uno, como no es consciente de eso, pues se hace consciente. Por eso viajar, estudiar, aprender, te despierta tu conciencia. Te abre tu mente. Por eso es lo mejor que uno puede hacer. Estudiar, leer, viajar, aprender cosas nuevas. Te vas reeducando el subconsciente. Y es así, como estamos tan acostumbrados a recibir por inercia mental el mismo alimento al inconsciente, y siempre nos hicieron hablando de lo mismo, y siempre hablando de la deuda, y siempre hablando de esto, y hablando del problema. Eso es lo que tiene la mente, y la gente cuando vas a platicar con ellos, pues por sacarte la plática hablan de cualquiera de esas cosas. Y entonces es ahí donde uno tiene que hacer esa transformación. Sí, querido. Bueno, hace un año tuve la oportunidad de ir a Cuba, pero la verdad cuando regresamos venimos dando gracias a Dios por el lugar en donde estamos, porque valoramos todo lo que teníamos y no lo veíamos. Es muy fuerte. Muy fuerte el cambio. Es muy fuerte, pero uno se debe de dar cuenta. Y por eso el agradecimiento es tan importante. No necesitas carecer para agradecer. Puedes agradecer desde cualquier momento. Y ojo, porque el agradecimiento es el sellador de las cosas buenas que tienes en tu vida. Es como le dices al subconsciente, de esto sí quiero y quiero más. Entonces hay que ser siempre, siempre, siempre agradecidos. Román, y cuando uno pide así puro dinero, ¿es porque ya tiene grabado esas carencias de dinero? Cada quien pide lo que sabe que no tiene. Yo les voy a decir que un metafísico pide todo. Porque claro, tenemos dinero, pero ¿acaso no nos gustaría tener más? Por supuesto. Tenemos belleza, pero no, ¿acaso no nos caería más belleza? Sí, perfecto. Tenemos amor, por supuesto. Y si no, ya saben que tengo un decreto para... Pero te lo consigues a punta de decretos. O sea, el decreto no es que es el decreto que me dio Román. Es que eso transforma tu subconsciente. Y lo transforma tanto que se te empieza a trabajar la conciencia en modo distinto. Y eso sí, si lo viéramos así, sí es como magia.
porque el subconsciente utiliza la energía de la sustancia atómica del mundo. Entonces te transforma todo. Entonces, es solo cuando es aceptado en las capas más profundas que se convierte en algo dinámico y empieza a actuar. Y tu decreto, y tu decreto, y tu decreto empieza a manifestarse y empieza a darte, a darle vida. Por eso no se detengan en su decreto cuando no vean la realización. Está ahondando, estás penetrando como un taladro. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, 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 así. Es fortísimo. Es tan el caso que tengo una amiga, tengo muchos amigos periodistas y tengo una amiga que quiero muchísimo, que ha sido pues como una mentor profesional para mí en el ámbito del periodismo y demás, que me contó un día que fue a hacer una entrevista en un rancho por acá por Guanajuato. Y fue a entrevistar en un rancho, pues a un ranchero. Pero ese ranchero tenía tan claro mentalmente que iba a ser presidente de México, que así con sus botas, así con su sombrero, así con su bigote, se volvió presidente de un país sin tener ninguna preparación idónea que uno podría pensar. Pero él lo tenía tan claro mentalmente, rompió las barreras de su subconsciente tan fuerte y tan formidable que se volvió presidente de un país. Nos dio mucha risa ese presidente, ¿verdad? Era muy gracioso. ¿Y cuál es ese texto? Ah, te lo dejo de tarea, te lo dejo de tarea. Con sus botas de charol y todo. Pero es así, ustedes podrían pensar... ¿Cómo podrá ser que un hombre así haya llegado a ser presidente? Lo tenía grabado en las capas más profundas del subconsciente. Como así hay personas que tienen grabadas en sus capas profundas que fue fraude. Y que así, pues como todos les fraudean, ¿cuándo les va a salir bien la cosa? Pues no, lo que tienen que trabajar es el subconsciente. Por eso ustedes... tienen que ponerse con eso que sí. Hay muchos casos que me podría pasar toda la noche platicándoles y demás. Pero está un caso hay una situación, por ejemplo, de un estudiante que pues ya había tenido sus hijos, se había educado, era una persona educada, trabajó. Pues se dedicó a criar a sus hijos muchísimo tiempo y luego pues ya se fueron los hijos, le dejaron la casa, cambió toda su situación de vida. ¿Y qué pasó? Quería reingresar a trabajar, perfecto, pero estaba ese tabú o ese arquetipo mental de que si no tienes tal edad, si no esto, si no el otro, ¿cómo vas a regresar si fuiste mamá y si te dedicaste a criar a tus hijos? Es un tabú, es un arquetipo mental. Es como asociar a lo que vives. Exactamente. ¿Por qué? Por repetición. Porque te lo dice la tía, porque te lo dicen aquí, te lo dicen allá, que no se puede, que la cosa, que la crisis, que muchas cosas. Entonces ella a lo que se puso fue a transformar ese arquetipo mental. Y a decir... yo puedo, yo ya estoy en mi trabajo correcto, con mi retribución correcta, yo estoy trabajando, gracias, porque así es. Un estudiante muy lindo, así de pronto yo cuando viajaba o así, se quedaba a cubrir las charlas que yo tenía que dar o hacer los decretos, o hacer los servicios y demás. Y ese asunto le aceleró muchísimo su transformación. En un momento pues entró a trabajar y demás como ella quería, le cambió el semblante por supuesto, pero ella tuvo que cambiar su mente antes de. O sea, tú tienes que hacerte digno de aquello que deseas, digno de Dios, antes de ver a Dios. Tú tienes que ser prosperidad antes de ver la prosperidad. Tú tienes que ser salud antes de verla manifestándose en tu vida. Es como la prueba de fe, pero es
que tú estás marcando al subconsciente. Entonces, por eso, cuando más fuerte le estés pasando, cambia el subconsciente. Cuando más necesites dinero es cuando más te debes de agarrar monedas e irlas a sacar como si tuvieras para aventar allí dólares en la calle. Claro, porque estás marcando el subconsciente. Y le estás diciendo a tu subconsciente, le estás parando la repetición de lo que tiene programado. Y eso lo comienzas a hacer con la palabra. Los estudiantes de metafísica sabemos que Dios es amor e inteligencia, creemos en ello, pero no es hasta que aceptamos dicha idea en las capas más profundas de nuestro subconsciente que manifestamos la paz mental y la armonía en general. De nada sirve decir, voy a pensar positivo. Qué bueno que me dices esto, Román, porque de ahora en adelante voy a pensar positivo. No, es que lo hagas, es que lo actúes, es que seas eso y que subas el switch mental. Que esa parte de tu vida que a lo mejor estaba apagada, la subas. Que en lugar de conectarte y luego, luego en la mañana ver el Facebook con toda la cosa que está pasando allí, hagas y abras tu libro de metafísica y leas, aunque sea un párrafo, una frase, pero que te conectes y rompas la inercia mental de lo que haría tu subconsciente. Nos dice Sir Francis Bacon, uno de los grandes filósofos que descubrió el método científico, que es de locos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Por supuesto, ¿cómo uno se va a transformar si no transforma algo dentro de su mente, dentro de su palabra, dentro de su vida? Necesitamos hacer esa transformación. Vamos a leer. Switch mental. También no se los había dicho, pero leemos en voz alta para que se nos grabe en el subconsciente. Entonces conviene que leamos como una sola voz, ¿vale? Todos. La ley mental es que puedes deshacerte de un pensamiento sustituyéndolo por otro. Si dejas de pensar en el miedo y piensas en el amor divino, si cesas de pensar en la escasez y en sufrir, piensas en la prosperidad y en la presencia de la abundancia de Dios. Es así. Y entonces les voy a dar la regla con la tarea incluida, porque yo dejo tarea. No se la reviso, pero sí de. Ya cada quien decide qué hace. Les dejé la tarea de ver la película de Little Boy. ¿La vieron? Sí. No la hay. Pero... Little Boy. Vean la. Es nomás como cambiar el pensamiento. No, de es la película de Little Boy. No, yo digo de la película. No me cambies el tema, es como, ya ves, le afloré el subconsciente. Betty era de las estudiantes que llegaba el profesor y lo distraía para que no pidiera la tarea. Sí, así hay estudiantes, ¿verdad? Me los conozco muy bien porque yo era también uno de esos. Expresa lo que quieres ser. Entonces se trata de esto, la regla es esta. Tú tienes que decretar lo que quieres manifestar. No puede venir a tu vida algo que tú no decretes. Entonces, la regla es decretar con las tres P's. Número uno, en primera persona. Número dos, que es primera persona, ¿quién es? Yo. Número dos, en presente, soy. El verbo ser en presente es soy. Y la tercera P es positivo. Yo soy positivo. Yo soy perfecto. Yo tengo dinero. Yo puedo. Yo sí sé. Yo soy inteligente, yo soy feliz, yo soy generoso, yo soy próspero. Te tienes que poner con eso. Y si agarras y lo haces con el puñito, como que rompiendo las cristalizaciones es más poderoso. ¿Quieren hacerlo? Sí. Vamos a poner música para que se inspiren, ¿verdad? No les voy a poner ninguna de Michael Jackson ni nada. Lo podemos decretar. En el nombre. En el nombre. De mi yo soy. De mi yo soy. Yo decreto. Yo decreto. Mi prosperidad. Mi prosperidad. Mi felicidad. Mi felicidad. Yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Yo soy inteligente. Yo soy inteligente. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amable. Yo soy amable. Yo soy
feliz. Yo soy feliz. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo tengo. Yo tengo. Yo puedo. Yo puedo. Yo perdono. Yo perdono. Yo soy libre. Yo soy libre. Gracias porque así es. Gracias porque así es. Y ya echaste a correr algunos decretos y se te va ahí eso trabajando. Cuando trabajemos la oración científica este fin de semana ahí en el hotel Celta, que va a ser la actividad, va a ser la fórmula tal cual como uno debe de conectar los decretos y pedirlo adecuadamente para que no salga por todos lados. Pero con estos no hay falla, con estas tres pesos que ustedes sigan, no hay falla. Actúa el papel que realmente quieres actuar ante las cosas sencillas de la vida diaria. Lleva una vida aquí y ahora como la desees. Si quieres conocer a Dios, mantén su compañía. Si quieres ser una persona heroica o un héroe, haz cosas heroicas. Ayuda, sirve, etc. Si quieres ser saludable, ayuda a las demás personas a que sean saludables. Esa regla nunca falla. Prosperidad. ¿Cuál es la regla? Vamos a ver entonces todos juntos. Ten solo pensamientos de prosperidad. Pronuncia solo sus palabras. Actúa en papel también hasta donde alcancen tus medios. O sea, pensamiento. ¿Cómo verificas qué estás pensando? Por medio de la palabra. O sea, no puedes hablar y estar pensando en otra cosa al mismo tiempo. Entonces, cuando tú hablas, estás pensando en eso y estás dando la energía, estás nutriendo esa idea. Y después, llévalo a la acción. Actúa en ese papel de prosperidad. Hay muchas cosas que nombran los gurús de la prosperidad y demás, pero es actuar el papel, es que tú te salgas y seas próspero. Es que tú manifiestes esa prosperidad y que actúes el papel de esa prosperidad. Es como la prueba de fe que uno debe de manifestar. Y aquí viene uno de los puntos. Debes de pagar el precio ya que no puedes burlar a la ley. ¿Cuál es el precio de la prosperidad? Ser próspero. Ser próspero. Actuar prósperamente. No hablar de carencia. No andar conectándose con la negatividad allí. Tú tienes que hablar y jugar ese papel. Aquellas personas que están centaveándolo todo tienen conciencia de centavos. Está bien, mira, si Mama Lucha te ofrece el kilo a 10 y el otro súper te ofrece el Julio Regalado te ofrece a 5, nada, o sea, 3 pesos o 3 pesos más, 3 pesos menos, no te vas a ir a ningún lado, ni vas a ser más rico ni más pobre. Y gasolina vas a gastar más. Es lo que la gente no sabe. Lo barato sale caro, por supuesto. Tú no puedes estar con conciencia de centavos. Lo que debes de hacer es arrimártele a Dios. ¿Qué es esto? Que tú hagas el papel y hagas tu decreto primero. Es lo que mucha gente no hace y por eso está yendo de un lado a otro. Antes de proceder a la acción, tú debes de decretar. Y dices, yo decreto que ya tengo mi trabajo. Y entonces ahora sí te sales a encontrar trabajo. Pero hay gente que sale a buscar trabajo. ¿A dónde estabas? Estaba buscando trabajo. Pues cumpliste. Se cumplió porque vas a seguir buscando. Porque no decretaste encontrarlo. O que ya lo tienes, ¿me entienden? Debemos de ser muy precisos con las palabras y cuando ustedes estudian metafísica se les va volviendo más preciso su palabra, que es tan importante. Hablar exactamente lo que es. Y eso en el taller del sábado también lo vamos a trabajar mucho. Si vas a trabajar con Dios, debes hacerlo en el Espíritu de Dios y no contar cuánto cuestan las cosas. Te arrimas a Dios cuando conformas una verdadera conciencia de Dios y que esté en ley. Esto es muy importante. Haces tus decretos de prosperidad. Gracias, Padre, porque tengo dinero. Mi mundo lo contiene todo. Vivo rebosante de riquezas. Gracias, Padre, porque me viene la lana de Dios. Sales. Vas a la tienda, vas al Oporporo, ¿sí saben cuál es? El Oxxo, ¿verdad? Oporporo. Así le dicen en algunos lugares. El Oporporo, sí, para que no se sorprenda. Cultura general. Y vas, compras, qué sé yo, unos bigotes de la tía Rosa, que por cierto me gustan mucho, o unas suavicremas.
y pagas con uno de a 100 o, y te regresa en cambio como de 250. Entonces, gracias Padre, mi prosperidad, mi decreto se cumplió. No, por supuesto que no. La ley. Pero cuando no te das cuenta. Bueno, es que a mí me ha pasado que me han dado. Y cuando ya estoy como lenta, no, como ya en la tarde, digo, ay. Bueno. Ya, y no vuelves a ver a esa persona más en tu vida. Pues no, porque es una que va a pasar. Ah, bueno. Lo dejas en la bolsita de donación de aquí del centro. Pero a mí también he dado más. Y si vienen y me lo regresan. Ah, güey, tienes tu conciencia tranquila. Sí, sí. Es eso, sí, es la ley. La ley funciona así. La ley te aplica. Sí, y es que debes de estar muy atento de eso. Justo cuando estás haciendo tus decretos de prosperidad es cuando vienen esas aparentes dádivas, regalos que no son, que no están en ley. Entonces tú estás decretando tu negocio perfecto y te aparece allí alguien que está haciendo una estafa, que quiere estafar gente y tú crees que se te está cumpliendo tu decreto. No, porque eso no está en ley. Eso es más bien como una prueba, ¿no? Es una prueba de a ver qué tan justo eres. Justo, y así, si tú cumples con los 7 principios universales, mi amor, ya. De aquí para el real, te garantizo una vida de felicidad, de éxito, prosperidad y no, ya. Vale. Lo que hagas en la vida, eso va a florecer y va a prosperar. Además, yo tuve una prueba ahora en esta de Navidad, dejé una bolsa con mercancía, se me olvidó. Y hasta otro día, como a las 9 de la mañana, ¡ay, la bolsa! Y me subí a la camioneta y fui, y yo tenía fe que iba a estar y ahí estaba. ¿Ya? Sí, así practican los metafísicos. Los metafísicos así, más así, para probar su estado y su vibración y su ley y demás, dejan un billete de $1 en la Quinta Avenida de Manhattan. Se van a trabajar, cuando se van a trabajar dejan el dólar. Van a trabajar y regresan en la noche, recogen el dólar, lo limpian y se lo vuelven a guardar en el bolsillo. Para ver qué tan bien está tu karma y tu, si estás en ley. Oye, pero imagínate. Si lo mueve el viento. No, mi amor, no puede nada. Cuando tú estás en ley, ni el viento, ni marea, ni nada. Eres invencible. Eso es lo que tenemos que practicar cada uno de nosotros. Pónganse en ley, verifiquen qué tan en ley están. No se queden con ni con una pluma que les prestaron para firmar, porque ahí ya se quedaron con algo que no les correspondía. Y eso va a hacer que en algún momento alguien se quede con algo de ustedes que no le corresponde. Pero no es milagro, es porque estamos en ley. Es porque estás en ley. La ley y el mentalismo es lo que ha formado todo el concepto que tú tienes de tu vida. Oye, pero por ejemplo, cuando empieza uno a practicar la metafísica y si cometiste algún error, o sea, se te empieza a acelerar, digamos, el karma, pero ya no. Sí, hay un amortiguador, que es la llama violeta. Por eso debemos de trabajar con la llama violeta. La llama violeta es esta energía que vemos en el cuadro de la lámina de la presencia, en el cual el ser humano tiene, por supuesto, guardado dentro de sus átomos muchísima información. A través de mucho tiempo llevamos. Entonces, cuando nos quedamos con algo que no nos pertenecía, nuestro átomo sigue repicando y va a salir eso hasta que no nos ocurra, nos vamos a dar cuenta de lo que le hicimos a los demás. Entonces la llama violeta trabaja mediante la conciencia y tú dices, ¿sabes qué? Yo hoy me doy cuenta que pude haber cometido ese error. A lo mejor me quedé con una pluma sin darme cuenta, sin, por el apuro, por esto, por el otro. A lo mejor le quité a alguien algo que yo ya le había dado. A lo mejor hice algo que no correspondía. Allí, cuando tú haces ese trabajo de, como interiormente decir, ¿sabes qué? En la vida lo vuelvo a hacer. Es allí cuando invocas la llama violeta con la conciencia y se te borra ese karma. Ya no tienes que padecerlo, porque ya hoy te diste cuenta, aunque ya haya pasado mucho tiempo, o aunque haya sido y demás, y se te borra esa situación de tu vida. Es una energía mental,
nuestro mundo es un mundo mental, y la llama violeta, cuando tú la piensas, trabajas con esa energía en toda tu vida. Y la llama violeta transmuta el subconsciente también. Ah, era lo que puedes hacer con lo que eres consciente y con lo que no, porque hay cosas que seguramente... Exactamente. La llama violeta tiene una inteligencia que trabaja desde el yo superior. Y ya también les voy a dar esa charla del yo superior. Y desde el yo superior viene esa energía, y el yo superior sabe exactamente a dónde debe de ir esa transmutación, ese perdón, ese amor y demás. Mientras uno decida llevar una vida cumpliendo en ley, con todo correcto, ya la llama violeta actúa. Por allá, decimos. Si uno se queda con algo, ¿qué pasa? Sí. Hay algo fortísimo que se los voy a poner de ejemplo para que ustedes lo chequen. Había algo en la antigüedad que se llamaban iniciados, sigue habiendo, pero antes eran públicos. Y en Egipto no solamente eran públicos, eran los faraones. Todos los faraones de Egipto eran iniciados, altos iniciados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que eran personas con una conciencia superior, o al menos más superior al vulgo, al pueblo en general. Desde que ellos nacían, se les iba construyendo su tumba. Desde el primer día que nacían, estaban viendo cómo iban a irse. Y entonces, los sacerdotes y estos iniciados, estos faraones, cada una de sus pertenencias les hacían un decreto, un conjuro. Y es así, esta cartera que tengo me pertenece por derecho de conciencia, y nadie me la puede robar, no me la pueden quitar, no me puede ser nunca quitado de mi vida. Bueno, pues así, imagínense, con los estos parapetos de oro, con las coronas, con toda la gloria que ellos tenían, para meterlas a la tumba, como una protección. Ocurrió que había saqueadores de tumbas, por supuesto, y no es que les cayera una maldición, pero cuando ellos sacaban algo que le pertenecía al faraón, la energía se les devolvía automáticamente. Y no es una maldición, es que nadie tiene por qué tener las cosas del faraón. Es que nadie tiene por qué llevarse tus cosas, y más con cosas espirituales. Y se los voy a decir en confianza, y no es una cosa que se hable muy comúnmente en una charla, pero sean muy cuidadosos con las cosas que son utilizadas para la espiritualidad. Por ejemplo, lo que puede estar aquí en el centro. Por supuesto está, y es una casa para todos, y es su casa, y es su hogar, y ese es el objetivo, que cada uno esté. Pero hasta una piedrita tiene la vibración. Entonces, si uno, al contrario, la enseñanza está para que uno le siga dando y le siga dando la vuelta para que beneficie a más personas. Si uno por un error se lleva algo de la enseñanza y demás, es como uno de los karmas más tremendos que uno se puede jalar. Porque es tan sutil, es tan delicado y demás, que no lo vemos. Entonces, eso, así, pero así es con todo, pues. Así es con todo en la vida. Y no es que te vaya a caer una maldición, ni que te vaya a jalar las patas en la noche, quién sabe quién, ni que te vaya a caer el chagüisle, ni que te vaya a cargar el payaso. Como los que se meten también a los templos, ¿no? Sí. O sea, es más bien una cosa que estás tomando algo que no te corresponde. Entonces, en la vida, para que te des cuenta de lo que hiciste, alguien toma algo tuyo que no le correspondía. Es así. Es la ley. Entonces, bueno, también hay que trabajar eso con la llama violeta y el perdón. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué contentarse con una salud pobre, un trabajo aburrido, condiciones restringidas, cuando ya otros lo han logrado? Cuando otros ya han sido iniciados en esto. ¿Por qué quedarse con medio pan? ¿Por qué no dar el salto y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner... No me crean nada a mí, no le crean nada a nadie,
prueben a ver qué pasa cuando ustedes hacen sus decretos. Hagan sus decretos reinstruyendo al inconsciente y vean qué es lo que pasa. Y entonces ustedes pueden acceder a eso y es una posibilidad que si estamos acá podemos tomar. Entonces la clave es tomar a Dios como tu socio. Hay gente que dice, tomo a Dios como mi socio en mis negocios. Pues sí, pero el negocio más importante es el negocio de la vida. Tú debes de llevar a todos los rincones de tu vida a Dios. ¿Qué quiere decir esto en términos de lo que estamos hablando? Que debes de hablar bien de todos los ámbitos de tu vida. Hay gente que dice, no, es que tiene mucha suerte en el amor, pero el dinero como que no. Tiene mucha salud, pero el amor como que no. O tiene, le va muy bien en esto, pero no. Aquí hay que romper ese cristal y decirle a nuestra mente, sí se puede, todo se puede en la vida, por supuesto, pero con mucho orden. Si lo hacemos ordenadamente, te vas a ir ganando primero tu salud, tu prosperidad, y tu fe y tu tranquilidad, etcétera, etcétera. Por eso es el estudio, por eso es tanto estudiar pilares de la metafísica, los cuatro pilares de la metafísica te ponen en ley. Por eso es hacer los decretos, los siete rayos, todo lo que estudiamos en metafísica. Porque te trabaja directamente allí. Porque la comprensión espiritual da un gran poder. Cada vez que tú aprendas más, es como que si todo eso que aprendieras te sale a través del decreto. Y tus decretos se aceleran, por supuesto. Ojo por eso que un metafísico ande pronunciando palabras negativas, una persona que ya conoce esto. Porque es como si el día de hoy se les activara ese poder a ustedes. Porque por lo menos ya lo saben. Y el día de hoy se les activa ese poder del decreto. Saliendito de aquí, no sé qué vayan a hacer. No sé con quién vayan a estar. No sé con quién vayan a dormir. Pero de que cuiden su palabra, cuiden su palabra, sin hablar. Las personas que cantan mucho canciones de despecho, de dolor, todo eso son constantes decretos que están haciendo y más si van cargados de sentimiento, ¿no? Exactamente. Sí, mi prima, bueno, ya les hablo de toda mi familia, ¿verdad? Parece que todos hablan en todos lados. La hija de Blanca, de hecho, mi prima, hija de Blanca, trabajó, es abogada, y trabajó en un despacho jurídico de lo civil, atendiendo los casos de Paquita, la del barrio. Me hizo comprender que todo eso que ella canta en la vida, en verdad, ella lo vivió. Eso sí le sucedió y le sigue sucediendo. Y lo sigue cantando. Bueno, se ha peleado con todo el mundo, que hasta se peleó con el abogado y con mi prima y con todos. Porque sí, se jala esas vibraciones de pérdida, de rechazo, de rata inmunda, ni más rastrero, escoria de la vida. No es que me guste, pero las tengo que saber, ¿verdad? No, pero por supuesto, igual, la leona dormida, y no hablo de la Betty, ¿verdad? La Lupita D'Alessio, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez. Ah, bueno, es que él ya al final le cantaba al señor Sol, ¿verdad? Ya. Él se transmutó. No, ¿qué les cuento? Que un día le hicimos un servicio a Juan Gabriel, pero esa es otra historia. Es así, uno se tiene que poner a trabajar eso y por supuesto que vas cambiando. Incluso si tú escuchabas al Commander y todo eso, pues ya a lo mejor ya no escuchas el CD completo, ya la primera canción ya. Sí, se te va transformando. Y así naturalmente la música así de banda estruendosa y demás, que traía letras pesadas y heavies y demás, ya como que no te saben igual. Entonces, son cosas, por supuesto que sí, son casos que hay para aventar en el medio de la farándula, por eso son los más seguidos y por eso les pasa a todos, los tienen en las revistas del corazón todo el tiempo.
El mundo exterior no tiene en realidad ningún carácter propio, ni bueno ni malo. Su carácter es, ni más ni menos, el que nuestros pensamientos le den. O sea, el mundo no quiere acabar contigo, pues, ni te quiere nada. El mundo actúa de acuerdo a lo que tú estás activando, hablando y pensando. Cada uno de nosotros tiene esa llave, esa fuente de poder. ¿Cuál es? La palabra, el decreto que sea cónsono con los siete aspectos de Dios. ¿Habrá un voluntario por aquí, chicas? Sí. Miren. ¿Qué es lo que trabajamos en metafísica? El decreto. Y esto no es más que trabajar el subconsciente. Cuando tú haces el heptario, estás yendo directamente al subconsciente, porque estás trabajando con cuentas en el plano físico. Y eso, esta sensación de estar pasando la cuenta con los siete colores, con los siete rayos: rayo azul, fuerza; rayo dorado, sabiduría; rayo rosa, amor; rayo blanco, ascensión, pureza y belleza; rayo verde, salud; rayo rubí, rayo violeta, transmutación. Es como si tú llevaras a la práctica esto que ves en la lámina de la presencia y marcándolo en tu vida, así como con letras en piedra. Entonces es muy poderoso, y por eso no es que sea milagroso per se, ¿me entienden? Sino que empieza a transformarte y empieza a producir esos efectos de lo que estás decretando. Entonces, ya cuando lo decretas, pues por supuesto la energía se queda activa y lo vas cada vez más dándole cuerda, hasta que se termina. Luego ocurre algo que puede suceder desde pronto, que el etario sale volando por todos lados. Y es que se transmutó una condición que tenías por allí. Así como la cristalización se rompió, es así que la transmutación se logró. Entonces ya te consigues otro etario y sigues con tu vida. Igual pasa con los cuarzos. Los cuarzos también, cuando cumplen su trabajo, se rompen, se había una mano levantada. Sí. Yo no comprendo mucho el librito de leptario. O sea, trae el leptario de Saint Germain, el leptario, o sea, ¿qué es? Hay como hay diferentes. Sí, hay 15 formas de hacer el leptario. Tú vas a decretar de acuerdo a lo que necesites en ese momento. Entonces, yo siempre recomiendo, por ejemplo, darle oportunidad a un heptario una semana. Y haces el heptario de regular, donde decretas los siete rayos. Y toda esa semana haces ese heptario. A la siguiente semana varías y a lo mejor haces el heptario de fuerza y poder de Hércules, que es por a lo mejor una prueba, una empresa que estás emprendiendo, un nuevo proyecto, etc. Ese te ayuda para eso. Luego el del fuego violeta, que es el del perdón. Algo que necesitas transmutar en tu vida, un trauma, una cosa que se te está presentando y repite, que sabes que tienes en el subconsciente. Exactamente. Y lograr todos. Exactamente. Y puedes trabajar muchísimo con ello. ¿Vale? Y también hay un libro que se llama Servicios, que es el que está aquí, que es donde están todos los decretos. Están ordenados por días de la semana. Entonces, no es un libro de lectura así como para leer y aprendes muchísimo, pero es para decretar. Hay partes que dicen guía y grupo, pero da igual, tú decretas como si fueras guía y grupo. Entonces cada día te puedes agarrar, hacer una parte. En la 101 hay unos decretos que dicen diariamente. Tú te agarras a hacer tus decretos del día y ves qué pasa, ¿me entiendes? Cómo estás trabajando con ello. La verdad, bueno, como uno ve resultados con su práctica. No hay poder que no pueda transformar cualquier situación, más bien, no hay cosa que pueda con ese poder. Ese poder es la oración científica, ese reino está dentro de nosotros. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Pues, si hay alguna duda al respecto, todo muy bien. Pues miren, vamos a hacer la donación para esta actividad, y es nuestra práctica de prosperidad, nuestra práctica de la provisión. Entonces siempre pues tomamos nuestro donativo en la mano derecha. La mano derecha es la mano del poder, y hacemos nuestro decreto siempre a la altura del corazón, que es donde está la vida que entra dentro de nosotros.
Entonces es buen momento para hacer esta práctica conscientemente, ya que recibimos la lección.